nosotros, aleluya. Tú me cubres con tu mano, aleluya. Tu sabiduría es sublime, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que ha resucitado victorioso de la muerte, esté con todos vosotros y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, sed bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este domingo de Pascua. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar también nosotros a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con el Espíritu Santo.
Aleluya.
según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, querida comunidad parroquial, a todos los que estáis siguiendo esta retransmisión de la Santa Misa, en este domingo de Pascua, os traigo una buena noticia. Cristo ha resucitado. Nosotros hemos sido testigos, porque así lo hemos vivido durante el Santo Triduo Pascual, que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros y por nuestra salvación en la cruz. Pero nosotros hemos sido testigos en esta noche santa de que se han cumplido aquellas palabras que Él mismo pronunció: yo resucitaré al tercer día. Esta es la buena noticia de la Pascua, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esta es la noticia que en todo el orbe católico se proclama hoy a los cuatro vientos. Es la noticia de la Pascua. Es la invitación que hace la Iglesia Católica a dejarse empapar por la buena noticia y por la vida nueva que supone la victoria de Cristo sobre el poder del mal, la victoria de la vida por encima de la muerte. Así lo hemos escuchado en la secuencia que se ha proclamado antes
en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Hoy celebramos el triunfo de Cristo. Hoy celebramos nuestro triunfo. Si Cristo ha resucitado, nuestra fe no es una fe vana. Nuestra fe cimentada en la resurrección del Señor es una fe que nos mueve al amor y a la esperanza. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, decía ayer en la vigilia pascual su santidad el Papa Francisco, se nos ha dado algo que nadie ni nada nos podrá arrebatar: la esperanza. La resurrección de Cristo trae al mundo la esperanza, no un simple optimismo, sino la esperanza de aquel que espera en Cristo, la esperanza de aquel que ha puesto su total confianza en el Señor. ¿Qué sentimientos más contradictorios vivimos en este domingo de Pascua? Por una parte, se proclama la alegría pascual de la resurrección del Señor. Y por otra parte, si leemos las noticias, si escuchamos los medios de comunicación social, vemos cuántos signos de muerte tenemos a nuestro lado. Especialmente en estos últimos meses, provocado por esta pandemia que azota a la humanidad. ¿Cómo vivir este momento actual en el que estamos cada uno de nosotros sumergidos dentro de la alegría pascual? ¿Cómo entender tantos signos de muerte que tenemos a nuestro lado? Personas mayores que han fallecido en los hospitales sin tener a sus seres queridos al lado. Enfermos y enfermeros y médicos que están sufriendo el devastador virus que azota el mundo entero. Personas vulnerables que están viviendo en la calle o que ahora ya no tienen lo más mínimo para vivir. Y tantos otros signos de muerte que tenemos a nuestro alrededor, si cabe, en estos momentos de grave dificultad. ¿Cómo afrontar la alegría pascual, la buena nueva que hoy se nos trae, en este contexto histórico y social en el que nos encontramos? También hemos escuchado hoy en la secuencia la frase: Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Todos estos signos de muerte que vivimos a nuestro alrededor no dejan de mostrarnos la miseria humana, la pequeñez del hombre, lo poco que somos cuando confiamos en nuestras únicas fuerzas. Por eso hoy, el día de la Pascua, la Iglesia eleva la súplica confiada a su Salvador, que le hace decir: Rey vencedor de la muerte y del pecado, Rey vencedor de la enfermedad, Rey vencedor de la pobreza humana, apiádate de nuestra miseria. Y con tu resurrección, da a tus fieles parte en tu victoria santa. Tenemos la certeza por la fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que Él ya se ha apiadado de nosotros, de nuestra miseria, de que camina a nuestro lado, de que nunca nos deja solos, y menos si cabe en estos graves momentos de dificultad. Por eso hoy también nosotros podemos contemplar a nuestro lado signos de vida, no solamente de muerte, sino signos de vida. Tan
tantos sacerdotes, tantos médicos, tantos sanitarios que están al lado de los que están sufriendo, que no tienen miedo al contagio del coronavirus o COVID-19. Tantas instituciones católicas que están al lado de los que más están sufriendo la grave dificultad económica por la que están atravesando. Todos estos signos son signos de vida. Tantos policías, tantos guardias civiles, tantos militares que dejando a sus familias, que dejando todo lo que tienen al lado, han querido prestar el servicio a la sociedad. Tantas personas que desde sus comercios, farmacias, supermercados y otros lugares hacen posible que no nos falte lo más indispensable para vivir. Todos esos son signos de vida. Se ha multiplicado la caridad. Son signos de vida los aplausos que salen todos los días a las 8 de la tarde desde los balcones de nuestras casas. Y estos signos de vida son signos de esperanza que nos llaman a ver que la situación que estamos viviendo, por grave que sea, es una situación que más pronto que tarde pasará. Porque el mal no tiene la última palabra, y esta es la buena noticia que traemos hoy, el día de Pascua. El mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte, no tienen la última palabra. Cristo ha vencido todo esto por su Pascua, por su resurrección, por su vida. Hermano y hermana, a ti que me estás escuchando, en esta mañana de Pascua, en esta mañana del Domingo de Resurrección, te digo, quítate la losa que Cristo ha venido a quitar con su resurrección. De la misma manera que en el sepulcro de Cristo la losa estaba quitada, porque ya Cristo vive entre los vivos y no es de los muertos, también tú resucita la vida nueva. Haz lo posible para que esa piedra grande que para ti es una losa, que te impide crecer en la fe, que te impide amar, que te impide darte, que te impide ofrecerte a Dios y a los hermanos, esa grande losa que es el pecado, quítatela, deja que Dios te ayude a quitarla, para salir tú también de tu sepulcro, del lugar de la muerte. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Anunciemos que la Pascua de Cristo trae para nosotros una vida nueva. La vida en que el pecado debe de ser rechazado. Nos lo ha dicho la segunda lectura que terminamos de proclamar. Si habéis resucitado con Cristo, ahora es el momento de andar o vivir en una vida nueva. Aspirad a los bienes del cielo. El Señor ha venido para quitar de nosotros las losas que nos impiden avanzar y vivir esa vida nueva. ¿A qué temer? ¿Por qué tener miedo? ¿Dónde están nuestros temores? ¿Dónde están nuestros miedos? Han sido disipados para siempre y por toda la eternidad en la resurrección de Jesucristo. Vivamos la vida nueva que desde hoy, el primer día del año, es para nosotros Cristo nuestro Señor. Cristo, vida nuestra, ha resucitado. Aleluya, aleluya. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Proclamemos juntos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, y profesemos todos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, autor de la vida, que resucitó a su Hijo Jesucristo por la Iglesia, para que renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, la imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo, roguemos al Señor. Por la humanidad que sufre, por todos los que estamos sufriendo las consecuencias del virus COVID-19, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en nosotros la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos al Señor. Por esta comunidad parroquial y por todos los que seguís la retransmisión de esta Santa Misa desde vuestras casas, por todos los que celebramos este día la Pascua del Señor, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos también juntamente con Él en la gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la plegaria de tu Iglesia, el anhelo de toda la humanidad, la resurrección y la vida sin término. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien Dios ha constituido Señor de vivos y muertos, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu. Que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Jesús. Lávame, Padre, a ti, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Y en la noche gloriosa, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. De esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria
por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos sabemos que somos hijos de Dios, con confianza dirigimos a nuestro Padre la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesús, Hijo de Dios, que por voluntad del Padre, cooperando en el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
igualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte. Oh,